Chaka. Toma ya, Satarra Taruga solo para ti. Media vida. Mira, Satarra electrónica para ti. Podría ser el principio del final. De todo. Deberías poder usarlo. Toma ya. Más restos electrónicos para ti. Hazlo todo pedazos. ¿Hierba fulgurante? Seguro que encuentras a los Nono anidando. Hora de pensar cómo vas a pasar la noche. Has descubierto Silvática, la selva más frondosa de la Tierra. Ponte a machetear. Mira, Satarra electrónica para ti. Vaya, Satarra gomosa para ti.
Toma ya. Más restos electrónicos para ti. El puesto de avanzada Huequiño. Un antiguo agujero excavado en el muro por los Pichu. Esto no es una excursión, es algo serio. Deberías poder usarlo. La central hidroeléctrica. Saluda a Wiz, ya que estás aquí. Veamos. Mira todos esos anuncios del tablón. Parece que nadie les hacía caso. Wiz debe de estar cerca. Seguro que anda cuidando de sus gupos. Una central hidroeléctrica era una de las formas más limpias de crear energía, hasta que el charco se volvió pringue y se embozó. La energía se genera convirtiendo el movimiento del charco en chispas. La ciencia es increíble. Seguro que hay más rastros por aquí. ¿Has mirado por la orilla? El Wuz no es una lengua fácil, pero creo que te dice que se alegra de ver una cara conocida y que, últimamente, no se ven muchas así. Se alegra de verte y se hace llamar Wiz. Puede que lo reconozcas de antaño cuando te dejó probar su pulpotrón. Wiz te recuerda como un retoño animado y se alegra de que esa luz no te haya abandonado con los años. Pero Wiz entiende que fue hace mucho tiempo y que los recuerdos se empañan cada vez que profundizas. Pero dice que tener amigos ayuda mucho a salir de esas profundidades. Ha acampado a los pies del árbol de la vida y cada vez es más difícil para él conseguir presas indefensas porque ya se ha comido a la mayoría de ellas. Wiz dice que nuestros recuerdos conservan toda clase de cosas hasta que estemos preparados para encontrárnoslas de nuevo. Sabe que has vuelto para enfrentarte a Lupa Lupin y que la confrontación es tan inevitable como la marea. Wiz dice que no le sorprendería que perder a tu familia pudiera hundirte para siempre. Pero dice que, pase lo que pase, siempre consigues ascender como una burbuja a la superficie. Sabe que aunque el legado de la historia te haya llevado en esa dirección, siempre puedes llevar tu propio camino. Al final, tú decides. Te ha afectado a ti y has tenido que vivir con las consecuencias. Él cree que estas son resultado directo de las acciones. ¡Corre, oscuridad, corre! No es una carrera. Solo dices eso porque vas perdiendo. Eso no significa que no tenga razón. No, hay muchas más razones por las que te equivocas. Te preguntas si en algún momento has pensado sobre la libertad. Quizá eso sea cierto para ti, pero él no está tan seguro de su propio destino. Le sorprende que el mundo vaya a seguir en pie, pero también le alegra oírlo. Quedan tantas cosas que inventar. Le impresiona que lucharas tanto para que el mundo siga rotando. Piensa que te has unido a los Myriad porque tienes mucha cabeza. Tienen muchas formas de enfrentarse a los problemas.
Cree que ese tipo de diversidad hace la fuerza. Pero esto es mucho más importante que eso. Wiz dice que deberías dejar que el pasado se hunda en las profundidades, pero hay algo más ahí abajo royendo el árbol de la vida. Lo llama el Murkpuff. Por eso está toqueteando el pulpotrón. Pero la tapa se ha atascado y necesita un giratuercas grande para abrirlo y poder entrar. No puede dejar la central hidroeléctrica, así que debes ayudarlo a encontrar un giratuercas. Hay... Conseguir esa herramienta cambiará las cosas sin duda. Seguro que le ayudará a volver a abrir la escotilla. Veamos. Veamos. Le tienes que enseñar a tu montura quién manda aquí. Toma ya, Satarra Taruga solo para ti. Anda, hay plástico ahí delante. Increíble que lo hayas encontrado a pesar de la pringue. Este lugar ha tenido mucho poder. Aún hoy sigue teniéndolo, en cierta manera. Habría que limpiar toda la contaminación. Me alegra que hayas encontrado el rastro. Queda mucho por aprender de este mundo, aquí y más allá. Es una zona fría. Hasta un pelaje grueso no es suficiente para mantener el calor. ¡Corre como el viento! Thank you.
casa vieja. A ver si hay algo. Machaca. Te falta energía aquí para hacerlo. Todo pedazos. No quiero señalar, pero el megaestadio está cerca. Te falta energía aquí para hacerlo. Esto no es una excursión, es algo serio. Cerrado. Te quedan pocos movimientos. Úsalos bien.
Vaya, ¿hueles eso? Hay peligro biológico cerca. Tendrás que desatornillar los pernos sin traquetearlo. Te quedan pocos movimientos. Úsalos bien. Eso es, el giratuercas anda suelto. Esperemos que le dé por echarnos una mano. El amanecer debe de andar cerca porque necesitas alinear los interruptores para que coincidan. Te quedan pocos movimientos. Úsalos bien. Pelos como los de alguien electrificado. Necesitas alinear los interruptores para que coincidan. Bien, ya tenemos la carga suficiente para iniciar y activar la infraestructura. Podría ser el principio del final. De todo, un descansitio. Quizás esté limpio, pero nunca se sabe.
farina en tu vida venia, o tu emaram al tlico rato. Tenía fe en que el giratuerca sirviera, pero se ha dado cuenta de que no basta con fuerza bruta, sino que hace falta algo escurridizo. Bueno, con escurridizo quiere decir grasiento, que puedas lubricar las bisagras de la tapa. No puede discutir el hecho de que tu pelo brilla. Dice que se abriría la tapa si usaras asperceite, pero es que ya no queda. Sabe que su viejo amigo Chuchu siempre tiene lleno sus asperceites. Debería tener uno de sobra, se lo puedes pedir. Recalca que deberías volver en cuanto consigas el asperceite. El Murkpuff está royendo la corteza en estos instantes. Es grande como para hacer olas bajo la superficie, lo cual ya es un desafío, pero además tiene un caparazón duro, así que necesitas apuntar a la cabeza. Cualquier sol es mejor que ninguno. Falta energía aquí para hacerlo. Buen golpe. Machaca. Esto no es una excursión, es algo serio. ¿Es un almacén de chus? Puede que no haya chus, pero quién sabe. Toma ya, más restos electrónicos para ti. Media vida.
¡Agárrate fuerte! Ahí está la morada de Bungo, un antro de mala fama. Deberías poder usarlo. ¡Corre como el viento! Has llegado al final de la vía. Seguro que encuentras a Chuchu aquí. Pasato conto, pa. Veamos. Mala. Chuchu sabía que llegarías algún día. Todo lo que tenías que hacer era seguir el camino de acero. Todas las vías llegan a él, aunque estén oxidadas. Bye. Asegura que las vías son como las reglas. Si las sigues como deberías, te acabarás encontrando con todo lo bueno de la vida. Papá chisma. Coy, la patú. Dice que has seguido las vías hasta donde lo necesitabas, pero que también tienen cambios de agujas. La pregunta es, ¿seguirás en la misma vía o buscarás la forma de cambiar? ¡Ay, muy canto! Pase, pata, chuchu. Parece que ya vas por el camino correcto. Espera que no te desvíes a uno más oscuro. ¡Muy canto! Pase, pata, chuchu. ¡Malanta! Da igual donde vayas. Quiere que sepas que las vías nunca te llevarán por el camino equivocado. Quédate en ellas y te llevarán allí donde debas estar. Quiere saber si alguna vez te arrepientes de haber tomado un camino en la vida en vez de otro. Si pudieras volver atrás, ¿cambiarías de vía o seguirías por la que vas ahora? Le gusta tu seguridad. Cómo tiras hacia adelante cual chuchú incapaz de dar marcha atrás. Parece que el mundo lo ha logrado y que está mejorando otra vez. No tiene palabras para agradecerte que hayas pegado un frenazo y que te esfuerces tanto para cambiar el destino del chus que es el mundo. Pero no nos desviemos. Se sorprende de ver a alguien tan lejos, pero hay veces que el tren equivocado te lleva a la estación adecuada. Como ves, no planeaba parar aquí, pero ya que lo ha hecho, se alegra de verte. Se llama Chuchu.
Ha estado un poco ido desde que el mundo empezó a morir, pero ha intentado ser positivo pese a la situación. Cree que es verdad, pero pueden acercarte a la mayoría de las cosas por muchas razones. De ahí, ya puedes ir dando tumbos. Está convencido de que las vías son los caminos que tomamos en la vida. Has de aceptar lo que viene incluso si no las pusiste tú. Aunque dice que se ha desviado un poco y necesita una tuerca de mariposa para volver. Las tuercas de mariposa son muy fáciles de encontrar. Están delante de cualquier chuchú. Lo difícil es quitarlas, pero por suerte estás aquí. Dice que lo sabía, al igual que sabe cómo funcionan las vías. Gira las manecillas del mecanismo para reactivar la comunicación por cable. Todo conectado y listo. Un sombrero elegante. ¡Qué pantalones más chulos! Negro como el azabache. Has capturado. Puedes con eso.